Amigos, estamos en el programa hablando con el padre Jorge Rodríguez, vicerrector del Seminario de la Arquidiócesis de Denver, abordando el tema de Juan Pablo II y la Virgen María. En el segmento anterior hablábamos un poco cuál fue el rol que jugó la Virgen María en, en, en la formación del que iba a ser Papa Juan Pablo II. Una vez como Papa... Eh, manifiesta su profunda devoción a la Virgen María y lo hace de una forma muy particular, escribiendo una encíclica, un documento para toda la Iglesia, es, 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 encíclica llamada Redentoris Mater. ¿Qué significa este nombre primero y luego un poquito cuál es el contenido? ¿Qué es lo que el Papa Juan Pablo II quería transmitirnos a todos los fieles acerca de la Madre de Dios? Sí, el título significa, ¿no? En español, la Madre del Redentor, como decíamos, es el modo, el título de la, de la Virgen María, Madre de Dios, Madre del Redentor, porque Jesús es nuestro Redentor y es nuestro Dios. You know, pero antes, de que, antes del, del mismo documento, no, de, eh, antes y después del mismo documento, hay una constante catequesis del Papa sobre la presencia de la Virgen en el misterio de Cristo. Tenemos nosotros, si te acuerdas, en el 87 de, él declaró el año mariano. 1987. Todo ese año dedicado a María tuvo toda una serie de catequesis para enseñarnos sobre la Virgen, unas catequesis muy bonitas, muy profundas. Y luego esta es encíclica, ¿no? que precisamente la, la publicó el, 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 el día de la anunciación del 87. Y en esta encíclica que tiene prácticamente tiene tres partes. La encíclica, la primera un poco recoge la doctrina de la escritura sobre maría no maría dentro del misterio de cristo porque hay que hay algo que hay que decir siempre que maría no tiene sentido sino en cuanto está unida con cristo dentro del, del, del misterio de la salvación de nuestro único salvador que es nuestro señor jesucristo la segunda parte más bien entonces contempla a maría dentro de la iglesia que es otra cosa que hay que entender maría es una de nosotros es un miembro de la iglesia es una de la hija de sión es por decirlo así la primera discípula de, de, de cristo el modelo más grande que tenemos en la iglesia de lo que significa ser un discípulo, un seguidor de Jesús, y entonces la pone en el contexto de, de María en la iglesia, y tiene además un punto ecuménico, fíjate, interesante, ¿no? Como hablando de María, podemos encontrarnos otra vez con nuestros hermanos separados cristianos, ¿verdad? Que por lo demás tienen también una grande. Eh, tienen grande honor a la madre de Jesús, eso no hay, que, no hay ni que dudarlo. Y la tercera parte, que es más conclusiva, fue sobre el año mariano, los frutos que se esperaban de este año mariano, etcétera, etcétera. ¿no? Pero ahí, fíjate, tiene una. O sea, yo creo que hay dos puntos ¿no? de Juan Pablo II en relación a María que nos quiere transmitir como, como espiritualidad. ¿no? Uno es María como madre nuestra, madre de Jesús, pero también madre nuestra. ¿Qué significa ese tipo de relación con María? Y el otro es el aspecto de la genialidad, por decirlo así, de la mujer. Juan Pablo II también escribió un documento, La dignidad de la mujer, en el cual él trata de sacar a la luz qué es eso que hace a la mujer una, una, un ser tan especial, qué es aquello que la hace única, qué es esa genialidad que tiene la mujer, que la mujer puede contribuir. Entonces, en los dos, como mujer y como madre, siempre María fue un punto de referencia para él muy hermoso. En el primero, como madre de, 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 del Redentor y madre nuestra, Él tiene una meditación al intento de esta, de esta encíclica sobre el capítulo 19, versículos 25-27 del Evangelio de San Juan, en el cual nuestro Señor, cuando está muriendo y viendo a ella a su madre y viendo al discípulo, le dice, ¿verdad? Al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y dice la Escritura que desde ese momento el discípulo la llevó a su casa, sabemos que en realidad el término no es a su casa, sino a sus cosas más propias de él, su vida más íntima, la acogió. Basado en este texto bíblico, evidentemente desarrolla Juan Pablo II esa tan hermosa relación que el discípulo de Jesús tiene hacia la Madre de Cristo. Y no solamente es una relación de sí porque es la Madre del Redentor, sino también como una hermana y una persona que también nos ayuda desde el cielo. A ser discípulos de Cristo, que esa es la finalidad de todo, ¿no? Seguir a su Hijo, y es lo único que ella, que ella desea. ¿no? Al, hablar, al hablar de madre del Redentor, este, indudablemente, indudablemente eh, nos relaciona con el título de corredentora. A veces causa algo de polémica este título. Corredentora, ¿qué significa? Porque también eso fue, lo que, eso fue lo que presenta el Papa Juan Pablo II en esta encíclica. ¿Qué, qué, qué es ese título de corredentora? Sí, como, como tú dices, Padre, este, el título puede ser por, por lo menos um, complicado ¿no? de entender. Hay una tradición en la Iglesia de usar el título de María, considerarla corredentora. Pero una cosa que hay que decir también, en, en, diríamos, en vistas al, al movimiento ecuménico y al tratar de ser, cuando hablamos de María, lo más, más claro y menos ambiguo posible para alguien que no es de tradición católica, como que ese título se ha, por decirlo así, uh, evitado. Juan Pablo II no lo usó. ¿no? Y cuando hubo movimiento, no recuerdo ahora en qué año, de algunos mariólogos pidiéndole al Papa que definiera a María como corredentora, el papa pidió a la comisión mariológica internacional su parecer. no sobre esto y el, el parecer fue negativo porque es un título como jesús el redentor maría la corredentora para personas que no son como decía de una tradición católica les puede resultar confuso pensando que maría de algún modo es no la que redime aunque sea en parte y eso no es así. El único redentor que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tanto el Vaticano II habla de María como una que se asocia, por decirlo que colabora. así, colabora, que media, ¿no? De algún modo, ¿no? Le llamo incluso mediadora. Uno solo es nuestro mediador, Cristo el Señor, dice San Pablo, ¿no? Y eso es, es una verdad fundamental. Pero ella se asocia, y además es muy hermoso como lo explican, porque dice esta mediación de maría o esta intervención de maría como le queremos nosotros llamar en relación a la obra de redención de su hijo de salvación de su hijo no disminuye la centralidad de cristo sino al contrario dice manifiesta más su poder porque todo lo que ella hace por nosotros no fluye precisamente de los méritos infinitos de la redención de nuestro señor jesucristo no es por ella misma y eso es lo que, lo que es, es a veces un poquito difícil de entender pero muy importante María no todo lo que María hizo e hizo mucho como podemos platicarles más adelante hizo mucho es fruto verdad de la misma redención de nuestro señor Jesucristo no es nada por sí misma ella es toda de Jesús ¿no? entonces la, el, el primer punto el primer punto que nos trata de explicar el Padre Jorge sobre esta sílica es esa relación que el mismo, Jesús, el mismo Jesús le da a María, o sea, autoriza a María, o le, le da a María al nombrarla eh, la madre del discípulo, que en el discípulo estamos representados todos, en el discípulo estamos, presentando, estamos estamos representados la iglesia. Entonces, de ahí donde emana el título también, madre de la iglesia. Eh, eh, y se nos está acabando el tiempo. Vamos a volver en el siguiente segmento sobre como María, o como en, este, en esta encíclica, presenta a María como la dignidad de la mujer. No le cambien, esto es fe católica viva.